Adivina comella. ¿Qué tal, amigos? Siempre esperando a que llegue este día para saludarte, Kiko, y para saludar os ointes os que hoy les planteo un nuevo reto: adivinar a qué personaje o personajes dedicamos a nosa divina comella de hoy. No sé de dónde tiras esas ideas, miolos de láser. Tirris, furabolos. Ya saben, remexan entre los grandes do cine, busquen algún clásico que les guste, cun puntiño de humor, porque aquí estamos para rir siempre. Teño que descansar o esmendrellome. E ahí les va una primera pista: o nome que coñecen del, no es o seu nome real. Arrañala, raparigo. Vale. Xa lles adiantei que é el, un home, máis baixiño que a min, por certo, usa lentes como a min e naceu en Brooklyn, Nova York. Non, como a min, non. El universo se expande. ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Benvidos, benvidas o universo Allen, Woody Allen, que en realidad se chamaba Alan Stewart, pero que mudou o seu nome a Woody Allen en homenaxe ao clarinetista de jazz Woody Herman. Non é sorpresa que Allen acabase por converterse tamén nun gran clarinetista. Por certo que ten unha banda de jazz propia de New Orleans, pero se por algo coñecemos o xenial Woody Allen é pola súa capacidade de escribir enxeñosos guións. A veces, cuando voy conduciendo en la carretera de noche, veo cómo se acercan dos faros. Entonces tengo el repentino impulso de girar el volante y embestir el coche que me viene de cara. Veo claramente la explosión, el ruido de cristales rotos, las llamas que surgen de la gasolina incendiada. Bueno, tengo que irme, Duen, porque me esperan en el planeta Tierra. Esta escena encántame. Non hai escena nas súas películas que non nos sorprenda, que non nos faga pensar ou rir. Con 15 anos, Woody Allen escribía chistes para un xornal e de aí chamárono da televisión, onde comezou como monologuista creando xa esa personaxe que todos coñecemos de pensador filósofo inseguro e nervioso. Que diría Sócrates? Todos esos griegos eran homosexuales. Vaya juergas que debían correrse. Seguramente tenían una casita en Creta para el verano. A. Sócrates es un hombre. B. Todos los hombres son mortales. C. Todos los hombres son Sócrates. Así que todos los hombres son homosexuales. Metódico, fóbico, pesimista, inconformista, todas esas características fan del un autor de culto cunha rigorosa disciplina de traballo. Roda os seus filmes entre outubro e decembro. Repite algunha escena en xaneiro e ten lista a estrea da película a partir de maio. E así cada ano, normal que sexa un dos directores con máis títulos filmados. Sabes? Es importante sentirse culpable. Yo me siento culpable siempre y nunca he hecho nada, ¿entiendes? Mi rabino, el rabino Pellstein, decía que todos somos culpables a los ojos de Dios. ¿Tú crees en Dios? No, por eso me siento culpable. Protagoniza moitas das súas películas, pero pásalle como a moitos de nós cando nos graban co móvil e despois non lo ensinan, que preferimos non vernos. ¿Quiere que actuemos sexualmente? ¿Qué? ¿Actuar? No creí que fuera una actuación, pero si lo es, empezaré los ensayos con usted. No hace falta ensayar, aquí hay máquinas para eso. Yo no me meto en ese cacharro, yo solo trabajo con elementos naturales, ¿comprende? Y no quiero más piezas móviles que las mías. Se les pedise que escolleran unha soa das súas películas, sei que os meterían un compromiso. Annie Hall, Soños dun seductor, Manhattan, Match Point. Penso que todas son de obrigado visionado. Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada, el predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo.
¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes por la noche. Hola, soy Fernando Tato. Quiero dar las gracias a Fátima por convidarme a pasarme por aquí. ¿Qué puedo decir de Woody Allen? Pues que es uno de los grandes directores de cine de la historia, que es un mestre absoluto de la comedia. Yo pienso que cambió o concepto de comedia con Annie Hall, que es una maravilla absoluta de película, donde está Woody Allen como actor en estado de gracia, Diane Keaton también. Gustaríame recomendar una película que es un poco menos conocida, pero que yo tengo mucho cariño, que es Sweet and Lowdown, que acordes y desacuerdos aquí en España. Es una película con Sean Penn, que es sobre el mundo del jazz, es una homenaje al guitarrista de jazz Django Reinhardt, es súper divertida, con unas interpretaciones maravillosas. Mando un bico muy grande, cuidadevos mucho. Fernando Tato, actor, director, músico, mestre, quédense coa súa recomendación e non deixen como a él de admirar o talentoso Allen, quen dixo frases como "a miña forma de bromear é dicir a verdade, é a broma máis divertida" ou "odio a realidade, pero é o único sitio onde se pode comer un bo filete". Vémonos, oímonos a próxima semana con máis cine, con máis clásicos e con máis humor. Sorrían siempre.